las variables A y las variables B. Con el fin de aclarar dudas e inquietudes para la subasta del espectro radioeléctrico, en el Ministerio de las TIC se llevó a cabo una audiencia pública en donde ciudadanos, operadores y partes interesadas hicieron sus pronunciamientos sobre el proceso. La media del rango bueno. Fueron más de 3 horas en las que funcionarios del ministerio respondieron interrogantes de los asistentes. Nosotros nos acogemos al concepto. Es la oportunidad que tenemos todos los futuros oferentes de conocer de primera mano las reglas del juego y sobre todo los entendimientos que estén perfectamente alineados entre todos. Escuchamos la opinión tanto de abogados, técnicos, economistas y algunas preguntas bastante interesantes, especialmente las técnicas que generalmente no tienen mucha relevancia. Participar en estos procesos nos permite, por un lado, visibilizar también nuestras inquietudes y pues que esperamos que sean tenidas en cuenta también en las decisiones que se tomen a futuro. Y es que la subasta ya cogió recta final y el próximo 12 de diciembre, después de pasar la prueba de requisitos exigidos, los proponentes conocerán quién o quiénes se quedan con el preciado tesoro de las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz que llevarán mayor conectividad al país. En este caso llega el operador y va a tener una plataforma electrónica a través de un computador donde él ahí hace sus ofertas y se cumple el procedimiento que está escrito en la resolución. Técnicamente hablando, es enfrente de un computador en el que se puede ir llenando los datos que ahí nos solicita con la oferta, la cantidad de megahertz, la cantidad de bloques, las secuencias. Al otro lado, en otro computador, el administrador central de la subasta, que será quien defina a la señora ministra Silvia Constain, de tal manera que van con esas reglas de juego llevando la neutralidad y la definición de cómo se van quedando con el espectro. Así, después de 6 años, se vuelven a asignar permisos para el uso del espectro radioeléctrico que redundará en mejor calidad de vida para los colombianos.